all of a piece. Pillagers, emboldened by the flame of ambition. Champions, welcome! A celebration of war! Bienvenidos al canal de Rosperote. Como podéis estar viendo, en esta ocasión os aporto el Elden Ring. La verdad es que no era un juego que así de primera estuviese yo en mi lista, y que conste que a mí todo lo que es la fantasía épica medieval, pues me encanta. Debo reconocer que durante muchos años fueron mis juegos preferidos. La verdad es que os tengo que decir que el motivo por el que voy a jugar a este juego más bien es otro, y es porque hemos conseguido, con uno de los mods que aporta el juego, jugarlo en cooperativo. No os voy a engañar, nos ha dado muchos dolores de cabeza este juego, y sobre todo porque me molestaba muchísimo el no aprovechar la vista panorámica de mi pantalla, y cada vez que intentaba hacerlo pues me detectaba como que tenía un elemento inapropiado, un cheto para el juego, y entonces me limitaba el jugar en conexión. Al final parece que lo estamos consiguiendo. También es verdad que es posible que la semana que viene haya una actualización y todo se vaya al traste, pero por ahora vamos a intentarlo. La verdad es que estoy perdido, no, lo siguiente, y además debo deciros que esta modalidad de juego yo la juego pues directamente con el teclado. ¿Que tengo el mando de la Xbox? Sí, la verdad es que este juego está muy pensado para jugarlo con un mando. ¿Cuál es mi problema? Pues muy sencillo, pues que al final te acostumbras tanto a jugar con teclado que me siento incómodo con el mando. Esto todos aquellos que estáis jugando con mando pues lo entenderéis cuando os digan de jugar con teclado, que es horrible. Pues nos pasa exactamente lo mismo a todos aquellos que jugamos con teclado. Bueno, vamos a por ello. Voy a jugar con el compañero Fillo, con el compañero Raven, pero hay una breve introducción que ahora mismo voy a dejar pues con las ayudas, pues para enterarme cómo va el juego, más que nada, y que de esta manera luego podemos encontrarnos. Hemos decidido pues que en principio para escoger las clases será un samurái Raven, si no me equivoco. El compañero Fillo pues no sé si es mago o clérigo, ¿vale? Portador de fe, que aquí lo llaman profeta, ¿vale? O astrólogo como mago, ¿no? Y yo en principio voy a ir por esa tendencia más de caballero, o sea, un guerrero, pero es con mucho la línea del vagante, que lo llaman aquí, ¿no? Y vamos a ir a ver cómo sale por aquí. Vamos a escoger un caballero. Vamos a ponerle, pues, por no cambiar, aunque me gustaría alguno de los nombres de los míticos juegos de rol que yo he tenido y lo he pensado, pero vamos a dejarlo en Perot. Mira, vamos a cambiar y así será más corto, más que nada, porque ocupa menos espacio. El tipo A, sí, perfecto, aceptamos. Joven, bueno, vamos a poner adulto, no anciano. No veo la diferencia física entre uno y otro, pero vamos a poner adulto. El origen, pues está bien. El recuerdo, semilla dorada. Me lo han aconsejado los compañeros, que esto que me otorga me va a ir muy bien. Y en principio, pues creo que nada más. Aspecto detallado, sinceramente, prácticamente con todo lo que llevo encima, pues no se le va a ver. Entonces creo que no necesita. Vamos a ir hacia atrás y empezaremos con este personaje. Vamos a ver qué tal con este caballero. Me da igual que lo llamen vagante, para mí es un caballero y lo voy a rolear como tal. Ya sabéis lo que os voy a traer al canal. Dentro de los inicios pues tendremos menos roleo, pero a mí me gusta jugar en serio porque lo disfruto, porque me lo paso bien metiéndome en el papel del personaje, y espero que mis compañeros también lo hagan, ¿vale? Porque al final es una manera de meterte en la inmersión del ambiente. Y a ver si me funciona lo que sería la vista panorámica. ¿Comenzar la partida con este personaje? ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Veréis estas franjas, más que nada por cuando carga, porque he tenido que hacerlo. Pero prefiero eso y ver la pantalla completa. The fallen leaves.
la hojarasca nos cuenta la historia. No creo que os lea todo, ¿eh? Pero está al principio, vamos a ver si puedo. El gran círculo de Elden ha sido destruido. En nuestro hogar, al otro lado de la niebla, las tierras intermedias. La reina Marika, la Eterna, ha desaparecido. Y Gowrin, el Dorado, fue el primer en perecer en la noche de los puñales negros. Pronto los descendientes de Marika, todos semidioses, reclamaron los fragmentos del círculo de Eden. Elden. La demencial corrupción de su renovada fuerza provocó la devastación, una guerra de semidioses. Un mundo en el caos. Una guerra de la cual no se alzó ningún señor. Y siguen luchando. Una guerra que condujo al abandono de la voluntad mayor. Alzaos sin luz, es el momento. Vosotros que habéis muerto, pero vivís. Nosotros somos un sin luz. La llamada de la gracia perdida nos abra a todos. La devastación del mundo. Horalak Lutz, líder de Tierra Baldía. La máscara dorada y su brillo inmutable. Fia, la consorte de los finados. El repugnante Zampajeces. Y Sir Gideon Ofnir, el omnisciente. Y alguien más, alguien a quien la gracia volverá a bendecir. Un sin luz desconocido. O varios sin luces en este caso. Cruza la niebla hasta las tierras intermedias. Para postrarte ante el círculo de Elden y convertirte en el señor del círculo. Joder, cuánta responsabilidad. Muy bien, no tengo ni puñetera idea de jugar a este juego, aunque aquí lo único que nos dice son lo del tema de las runas para jugar en cooperativo. Pero todavía no he empezado. Sinceramente, no entiendo cómo un juego de esta calidad y de esta categoría tiene varias cosas que realmente no acabo de comprender. Por ejemplo, el tema del Ultra Wild, o sea, el tema de la visión panorámica, que he tenido que ponerlo con un mod. No lo entiendo, no me cabe en la cabeza. El tema de la traducción. Vamos, disfrutaríamos muchísimo más si no tuviésemos que estar leyendo, porque observaríamos el maravilloso paisaje del juego. Y luego los menús. Son menús que con el ratón funcionan fatal. Consoleros a tope. ¿Es malo que sean de consola? Ni mucho menos, pero no los han adaptado como se debería a la parte más técnica de un PC. Y esto...
pues lo, se nota en el juego. Vamos, el juego no está pensado en principio para PC y aún así agradezco que lo podamos disfrutar. Aquí tenemos a Perot, vamos a llamarlo Perot, que es el nombre que le he puesto, a nuestro caballero, que todavía no ha escogido a quién seguir. Y empezamos en esta sala. Vamos, qué bien se ve en panorámico. Y además, esto me encanta. Destrucción. Vale, pues vamos a movernos. Todavía no... Lo probé unos minutos y no tengo nada claro los controles. Y alguna cosa iré cambiando. Vamos a ver aquí qué hay. Aunque el camino sea tortuoso e incierto, reclama el lugar en el círculo de Eden. Vale, saquea. Dedo marchito de sin luz. Perfecto. Nos vamos a la puerta. Y empezamos a disfrutar. Buah. Venga, Perot, por aquí. Creo que vamos a tener mucho trabajo. Pues no hay nada aquí. Veamos, sí. Corriendo. Como os podéis fijar, también he añadido un mod que aleja ligeramente la cámara para tener una mejor visión. Es posible que lo modifique un poco para acercarlo un pelín, pero ha aumentado la distancia debido a que la pantalla es más grande. Venga, vamos a meternos en el ambiente. No sé si ponerme a registrar todo ya, pero creo que aquí, por la prueba que hice, tenemos que tirar para adelante. El árbol es increíble. Y lo que aparecen esos puntos son sus semillas o hojas. ¡La madre! No vamos a aguantar mucho. Pero... fallecido. No te preocupes, Torrentera, la suerte. No lo he leído. Aquí lo hemos encontrado. Se está levantando. Seguro que uno de los suyos va en pos del círculo de Eden. Elden. Aunque eso implique violar la Orden Dorada. ¿Cuál es la Orden Dorada? Uf, acabo de llegar a un mundo y no tengo ni idea de dónde estoy. Creo que he oído a alguien que hablaba y estaba inconsciente. No sé qué narices ha pasado. ¿Dónde estoy?
Bajo tierra. Unas escaleras. Una silla. Muy bien. Vial de lágrimas carmesí. Vial de lágrimas cerúleas. Vale. Vale. Para visualizar el HUD cuando lo necesito con la E. Pero es que no veo nada. Una luz allí. Veamos. La cueva del conocimiento yace aquí abajo. Perfecto. La cueva del conocimiento. Si desciendes por la cavidad frente a lo que te encuentras, darás con la cueva del conocimiento. Allí podrás aprender más sobre los controles y las mecánicas del juego, vamos a llamarlo mundo, además de recibir algún que otro consejo, podrá resultarte de ayuda en tu odisea en las tierras intermedias. Perfecto. No dice nada. Valiente sin luz, da el salto. Hacia el aprendizaje y el recuerdo. Recuerda las artes de la guerra y de tu sangre guerrera. Es un ente, es un espíritu. ¿Qué dices? ¡Oh! Vale. Curado. Perfecto. ¿Dónde coño estamos? Está lleno de sarcófagos. Agachado. Lugares de gracia. Descansar en un lugar de gracia restaura tus PS y tus PC. Supongo que serán puntos de vida y puntos de resistencia o algo parecido. Purifica los efectos negativos. También restaura los usos de los viales. No obstante, la mayoría de los enemigos a los que te hayas derrotado también revivirán cuando descanses en un lugar de gracia. Así que hay que pensar muy bien cuando descansas. Encontrarás lugares de gracia allá donde la luz converge. Estas explicaciones se adquieren de forma objetos informáticos y se puede acceder a ellos en inventario en cualquier momento. Perfecto. Vamos a ir a descansar. Viales. Añadir vial. Sí. Creo que es el objeto que me habían dado antes. Vale. Esto creo que no puedo hacerlo. Este menú puede asignar el número de usos de cada uno de los viales. Tienes un número máximo de usos. Puedes decidir cuántos de los usos destinarás a rellenar las vidas de PS, puntos de vida, o lágrimas carmesí. Cuántos rellenar el PC o lágrimas de células, que creo que son los que hacen referencia a los puntos de maná o magia o resistencia. No lo tengo claro. Por ahora tengo este número y lo vamos a dejar aquí. Y esto no puedo todavía. No tiene sus semillas doradas, que ya la ha usado. Pues perfecto. Y tenemos un mapa. ¿O no tenemos un mapa? Un momento, yo he visto mapa. Con la G. En el menú mapa puedes comprobar tu posición actual y ver las zonas y edificios circundantes. También puedes colocar libremente balizas de luz que sirvan marcadores para facilitar la exploración. Por último, en el mapa puedes seleccionar cualquier lugar de gracia que hayas descubierto para viajar hasta allí al instante. Es un mundo mágico y podremos viajar. Sin embargo, hay algunas mazmorras y otras zonas en las que no es posible. Perfecto. Avanzamos.
Pero que... Yo creía que se iba a levantar. Que viene otro. ¿Qué es esto? ¡No! Vale. Me he herido. ¡Oh, cómo duele el brazo! Vamos. ¿Hay otro aquí? Usa tu equipamiento con la mano izquierda o ambas manos para resguardarte los ataques. La vanguardia es especialmente eficaz si desliza con un escudo. La guardia consume resistencia. Si te quedas sin resistencia, tu guardia quedará rota. Vale. Vale, puedes evitar los ataques enemigos rodando a un lado o un paso hacia atrás. Ambas acciones consumen resistencia con el space. Space para dar un salto hacia atrás. Uf. Vale, por ahora vamos bien. Perfecto. ¡Coño! ¡Cojones! ¡Uf! ¿Y esto? En cualquier rincón de las tierras intermedias encontrarás frutas, flores, hongos, mariposas, así como otros materiales útiles. Estos materiales pueden utilizarse para crear objetos. Vale. Ya la ayuda la quitaré cuando toque. Mientras tanto aprovechamos... Cada mano se puede equipar con un máximo de 3 armas y se puede cambiar entre ellas. Las armas pueden ser de 2 manos, haciendo los ataques más difíciles de repeler con escudos y un aumento de fuerza, un 50%, el doble de golpe. Cambiar arma de mano derecha, cambiar arma de mano izquierda, las flechas, e empuñar con 2 armas. Vale. No sé si lo he entendido, pero coño. No lo he fijado, que eso es cómodo. Venga, hombre, venga. Ahora le he roto su defensa. Perfecto. Vale. Seguimos por la cueva. Hay 2, Vale, así se cambia de objetivos. ¡Oh! ¿Pero qué hago? Claro, no tenía fijado el objetivo. Entonces no me tiro hacia atrás mirándole. ¡Coño! El cabroncete de antes. ¡Uy, que me caigo! Ahora sí que lo tengo fijado. Vamos a probar. ¡Uy, que me caigo! Las habilidades son... capacidades especiales innatas en las armas. Vale. Hay una amplia variedad de habilidades disponibles, desde las más potentes ataques singulares, efectos temporales. Utilizar habilidades consume puntos de PC con el control. Vale, perfecto. No me acuerdo ya de nada. Este mundo es muy raro. Agáchate para que los enemigos resulten más difíciles de verte. Es especialmente eficaz en la hierba alta. Si atacas a un enemigo que no está visto, infligirás más daño de lo habitual. Perfecto. Está distraído.
¿Qué co...? Uf, tengo que... Creo que no me ha salido ese golpe crítico, no lo tengo claro. ¿Qué más? Algunos ataques pueden romper la posición del enemigo para poder realizar un golpe crítico. Los ataques cargados y los ataques con saltos ayudan a romper la posición del enemigo, manteniendo Shift y ataque cargado. Shift más. Mientras saltas, ataque cargado. Perfecto. No se me olvide que parece interesante. ¡Ovo! Al morir revivirás en el último lugar de gracia que hayas visitado, no obstante, si hay alguna efigie de marica cerca del lugar en el que mueras, podrás revivir allí si así lo decides. Vale. Perfecto, una efigie de marica. Uf, 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 uf. Esto tiene mala pinta. Soldado de Gol. Hostia, hostia, hostia. Puedes llevar a cabo un contraataque justo después de bloquear el ataque del enemigo. Las contraguardias te facilitan romper la posición del enemigo. Vale. ¡No! Enemigo abatido. La verdad es que llevo harapos, más que ropa, llevo harapos. Mira cómo está la capa, la verdad es llena de sangre, ¿no? Pero me protege del frío, la verdad es que hace un poco de frío por aquí. Y no está mal que podamos llevarla. Esto es un punto de gracia. No, nuevo, fuerza. He saqueado un cuerpo. ¿Y tengo que saltar? ¡Uh! Estos saltos me dan... Si no me equivoco, creo que tengo que conseguir mi montura, tocar la gracia. Descansar. Descansar, recarga los viales, hacer que pase el tiempo, viales... No, esto no... No, pues nada, fuera. Sentarme. Quería ver... Vale, por aquí al parecer no puedo ni ir. ¿Usar llave de piedra? No, por favor. ¿Y esto? Vale. ¿Esto es lo que me deja? Jugar en multijugador, creo. Vamos a ver. Ya vamos. Tengo la costumbre de romper cosas para ver si tienen algún tipo de riqueza. Que sí, que tiene 1000 años. Mira, yo ahora mismo lo que tengo es hambre y necesito... Necrolimbo. Wow.
ver qué hay aquí abajo. ¿Aquí hay plantas? Esta no se puede coger. ¿Y esto qué es? Seamless Cop. Vale. Perfecto. Esto creo que me permite llamar a gente. Y ahora dentro de poco llamaremos a los... iremos a visitar a los compañeros, pero creo que tengo que ir a una iglesia y sobre todo por allí a una columna para que me den mi montura. Tocamos la gracia, perfecto. Gracia perdida descubierta. Gracia existe en guiar sin luz por el camino correcto. Algunos lugares de gracia conservan el poder incluso hoy en día. Sus rayos dorados te guiarán por el camino. Hacia allí, hacia la iglesia. Usa el mapa para comprobar tu posición natural, así como el terreno y los edificios de las zonas adyacentes. Puedes actualizar tu mapa a una nueva información si encuentras fragmentos de mapa en las estelas del camino. También puedes usar el mapa para colocar libremente balizas de luz que te sirven de marcadores para facilitar la exploración. Con la G vamos al mapa. Vale, esta es la guía que me marca. Esta es la cueva donde salgo y creo que no tengo nada porque no he encontrado un fragmento de mapa. Y aquí tengo un aldeano. Oh, yes. Eres un sin luz, ¿cierto? Vienes a las tierras intermedias por el círculo de Elden. Por supuesto que sí, no has de avergonzarte por ello. Pero por desgracia para ti no tienes ninguna doncella. Sin guía, sin luz, las runas y sin invitación de la mesa redonda. Parece que tu destino es morir en el olvido. ¿Y lo dices tú? ¿Tienes doncella tú? Por suerte para ti, sin embargo, existe un rayo de esperanza para los que no tienen doncella. ¿Así? ¿Cuál? Ya, Barré, procura escuchar bien. Yo, Barré. ¿Has oído hablar de la gracia? La luz dorada que os da vida a los sin luz. No. Puede que tú también observes de vez en cuando sus rayos dorados señalando una determinada dirección. Sí, eso sí que es verdad. Es su guía, el camino que debe recorrer un sin luz. Vale. Ajá, así es. En la gracia que nos guía encontrarás las respuestas. Te indicará el camino que dicta tu destino sin luz. Incluso si ese camino te lleva hacia la tumba. O sea que mi destino puede ser morir. Ese de ahí abajo, con el caballo, os garantizo que no voy a acercarme a él. La gracia que nos guía revelará el camino a seguir sin duda. Al castillo de velo tormentoso en lo alto del acantilado. ¿Qué dices? El hogar del decrépito semidios Godric el Injertado. Pero si me guía a la iglesia, no al castillo. Creo que es hora de que te marches al castillo de velo tormentoso en el alcalde, allá donde gracia te guíe. Si buscas el circuito, incluso sin doncella. Vale, incluso sin doncella. No sé. Vale, ya me lo ha dicho. Perfecto. Veo algo allí. Uy. ¿Qué es eso? Parecen dos pájaros. ¡Que me caigo! Pluma de vuelo. Hostia, he sido un poco salvaje. Venir aquí y lo primero que hago es matar a un pájaro. Uf. O sea, este árbol es enorme. Es como el sol, pero... lo ilumina. Pero... hay también más pequeños que deben ser sus retoños. Vamos a ver. Una cabra.
No me atrevo a saltar desde aquí. Por aquí mejor. ¡Uah! ¿Va rodando? No está corriendo, está rodando. Montaña abajo. Hay otro aquí. A ver si lo pillo. ¿Dónde estaba? Se va. Uf. Aquí hay mucho. Ahora mismo no puedo entretenerme a recoger todo o no acabaré. Pero... vale. ¿Qué es esto? Por explorar que no sea, ¿no? Vamos a tener para rato. Un momento. Vale. Hemos empezado bien. No sé para qué sirve todo esto. Tampoco me importa mucho ahora mismo. Está brillando eso. Runa dorada. Iglesia de Eyen. Esto es una iglesia, será lo que queda de la iglesia. Lo primero es lo primero, la gracia. Puedes usar el mapa para viajar al instante a cualquier lugar de gracia que hayas descubierto, sin embargo, hay algunas más. Esto ya me lo han indicado. Y ahora me marca hacia allí. Pero antes, este tío que hace aquí parece Papá Noel. Veo que eres un sin luz. Y también veo que no es tu intención rebanarme el pescuezo. Entonces, ¿por qué no me compras alguna cosa? Soy Cal, el proveedor de producto de alta calidad. ¿Puedo comprar algo? En la tienda puedes gastar runas para comprar diversos objetos. También puedes vender objetos a cambio de runas. Para comerciar dispones de una variante diferente de objetos para su compra. Vale, entonces, ¿qué narices es esto? Y además tengo para comprar esto. Venga, vamos a comprarlo. Todo esto no puedo. Flechas no las necesito. Una antorcha. Ya habéis momentos. Y ya lo único que podría son cuchillos. Pero la verdad es que... ah, por categorías. ¿Y vender? ¿Tengo algo para vender? ¿Cómo vendo? Bueno, no tengo claro todavía cómo vendo, ya iremos viendo. ¡Ah! Había un menú de vender. Un placer hacer negocios contigo. Si tienes el kit de creación podrás fabricar diversos objetos a partir de materiales que hayas encontrado. Elige crear objetos en el menú principal para iniciar el proceso. Para fabricar ciertos objetos necesitarás tarros agrietados o otros recipientes. No podrás crear objetos en el número de recipientes que tengas. O sea que no tengo recipientes. Vale, y un momento, yo solo quiero saber si... pues la verdad es que no, mi intención era vender... ¡No! Venderte. ¿Esto qué es? Fragmento de ruina. Runas. Me ofrece 10. Es que no sé si vale para algo. Así que por ahora vamos a negarnos a venderlo. Adiós, amigo. Bueno, no es mala gente. En una de esas forjas puedes gastar runas y piedras para
reforzar tus armas en algún punto de la Tierra Intermedia, puedes conocer un héroe que ofrezca aún más tus armas. Ok. Entonces, hay una piedra de forja. Vale. Usar la mesa. Reforzar armas. En menú mesa puedes gastar tus runas para reforzar tus fuerzas, reforzar tus armas hasta más 3 en algún punto de las tierras intermedias, puedes conocer a un guerrero. Esto ya me lo has dicho. Y me falta algo. Vale. Por ahora necesito piedra de forja 1 y aquí pone 2. Necesito piedras de forja y he encontrado una. Vamos a seguir mi guía por ahora. Eso sí, ya vamos a aprovechar. No sé si estoy lejos, cerca, si me va a ver, si me va a oír. Más vale que esté prevenido. Un guardia por aquí, donde hay uno puede haber más. Veo uno ahí a la izquierda. Otro dos a la izquierda. Otro aquí. Muchas cosas. Agáchate. Quiero coger todo, que no se entere. He conseguido un traje de guardia, a lo mejor así paso desapercibido. Hay otro ahí. Vamos, con lo que me ha costado subir hasta aquí, como para no coger esto. Aunque no sepa para qué vale ni qué es. Por ahora. Fragmento de ruina. Oigo algo. Eso. Existen escarabeos de lágrimas carmesí o célula. Derrótalos para rellenar las viales de cada tipo. Sin embargo, no podrás rellenar más viales que la cantidad máxima permitida. Muy bien. ¿Y cuál es la cantidad? Uf, estoy en un mundo nuevo. Desconozco todo. Estoy totalmente perdido. Vamos a encargarnos de ese que había a la izquierda. Mira, aquí hay. Poder el ansia. Me ha visto. Tenemos que ir ya dentro de poco, pero es que tengo ahí a ese tumbao, agachado, y un fuego ahí detrás. Vamos a encargarnos de esto en principio y observar el fuego. Yo recojo todo.
coño. Uf. Algo me dice que no entre. A ver, hay una gracia que vamos a coger. Cueva de la Arboleda. Pero no vamos a entrar en esta cueva en estos momentos. Vale. A ver, ¿dónde está mi senda? Mi gracia, ¿dónde me dice que vaya? La he visto antes por aquí encima. Pues he perdido la ruta. Mira. Aquello parece una gracia en la puerta. Venga, venga. ¡No! No sé para qué van los huesos, pero... yo los cojo. Estaba buenísimo la carne. Esto está lleno de guardias. Perfecto. Vamos, a lo mejor es perder el tiempo, pero ahora mismo... otra hoguera. Ahí hay dos guardias, he visto. Y todos los confluyen aquí, las señales. Gracia perdida, descubierta. Vamos a ver si puedo descansar y curar. Estoy levemente herido. Me voy a poner unos vendajes. Greetings. Te doy la bienvenida, y yo a ti. From beyond the fog. Que has logrado cruzar el mar de niebla. Me llamo Merica. Encantado. Yo Perot. Has aparecido de la nada en este mundo mágico. I offer you an accord. ¿Me vas a proponer algo? Dime. Have you heard of the finger maidens? De las doncellas de dedo, hay un tío que habla de doncellas. Sirven a los dos dedos y ofrecen enseñanzas y ayudas a los sin luz. And aid to the tarnished. Que ya tengo doncella. But you, sin embargo, me temo que a ti no te acompaña ni. No. No sé ni a qué sirve. Yo puedo serlo para ti. Transformaré tus runas en poder y te ayudaré a buscar el círculo de Elden. Perfecto. Solo hace falta que te lleve hasta el pie del árbol áureo. Vamos a decir que no. Está decidido, pues. Invócame por la gracia y me transformaré las runas en poder. Ah, y una cosa más. Te confío este anillo. Vale. Úsala cuando quieras atravesar grandes distancias. Invocará un corcel espectral. Su nombre es Torrentera. Torrentera te ha elegido. Así que trátalo con respeto. Vale. ¿Puedo subir de nivel? Sí, por favor. Deja que mi mano se pose sobre ti. Solo será un momento. En el menú subir de nivel puedes gastar las runas para mejorar tus atributos. Cada atributo que mejores tu nivel aumentará un punto. Cuando mayor sea el nivel, mayor será la calidad necesaria de poder pagar. El tema es que necesito 800 y yo no tengo, ¿vale? Así que
sin ningún problema. Viales. No puedo añadir, entiendo. Me he curado. Bueno. Al mediodía, vale, esto servirá para subir. Vale, pues ya está. Utiliza el silbato del corcel espectral para invocar tu corcel espectral. Si tu corcel espectral muere, puedes invocarlo de nuevo, pero te costará un vial de lágrimas carmesí. Puedes bajar del corcel utilizando el silbido de nuevo o pulsando X. Vale, el silbido. Vale, la bolsa del menú principal, puedes añadir los siguientes objetos. O sea, que es este anillo que lo invoca, no la X. Vale. Pues ahora lo veremos. Vamos a continuar, pero intentaremos continuar ya con los compañeros, porque creo que a partir de aquí es viable buscar ayuda. No soy el único sin luz en estas tierras, así que buscaré a otros. Esperaremos que lleguen a esta hoguera. O esta gracia, por llamarlo de otra manera. Álzate sin luz y conviértete en el señor del circo.